Hey, muy buenas a todos, estamos de vuelta con un nuevo video de GTA 5 y en este caso estamos con una nueva carrera jugando con suscriptores y en este caso estamos con una carrera de agua, con una carrera de barcos que hacía bastante que no os traía al canal. De hecho solamente he subido creo que son dos carreritas y la verdad que molan bastante, me lo paso súper bien, son muy divertidas, a vosotros también os gustan, así que perfecto. La verdad que este tipo de carreras es un poquito difícil de encontrar, la verdad que no he encontrado muchas, he estado buscando hoy y no he encontrado, como digo, muchas carreras. No me lo creo, Vale, voy a reaparecer, pero creo que hay que hacer una cosa. Creo, y creo que no me equivoco, hay que hacer una cosa, lo voy a hacer ya. Es que seguro que es eso, es que seguro. Seguro que está hecho para que por aquí... No, 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 no matéis, por favor. No matéis. No, por favor. No, 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 hay que coger ahí coches seguro. Hay que coger ahí coches seguro. Hay un turbo. Puede que se llegue con el turbo, pero dudo mucho porque están aquí todos atrancados. Así que vamos a hacer eso. Además, es que para qué. Le he puesto GTA porque sabía que iba a haber turbos y todo eso. Vamos a ver cómo lo hacemos. Pero ya os digo yo que esta carrera va a ser difícil terminarla. ¿O puedo hacer otra cosa? No, por favor, no me matéis. Vale, vale. A ver, voy a echar para atrás. Vale, espera, 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 espera. Voy a librarme primero de esto. Por si acaso... Vale, no, ya lo han hecho. Pero lo tiro ahí por si acaso. Ahí lo tenemos. Vale, no he matado a nadie, pero no importa. Creo que desde aquí se puede llegar. Porque eso puede que sea en plan troll. Vale, sí, sí, voy a ir por aquí. Está muy lejos el punto. Está bastante lejos. ¿Cómo quieren que lleguemos a... hasta allí con la moto? Con la moto, digo, con el barco. Ni de broma. Ni de broma. Uno ha cogido ya un coche. Fijaros por la calle como va. Vale, yo creo que ahora desde aquí ya sí que puedo casi llegar a por un coche. Vamos. Puede que sea eso. Espero que sea eso. Lo de los coches. Es que creo que sí. Es que es imposible. Solamente hay un turbo para coger ahí. Y con ese turbo no llegamos a la meta. A la meta, al siguiente punto, ni de broma. Hay uno que ha tenido suerte. Otro también ha tenido suerte y ha conseguido salir de ahí. Venga, vamos, vamos, vamos. ¡Vamos! ¡Coge este coche mismo! ¡Me lo llevo, me lo llevo! ¡Ojo, la poli me persigue! ¡Ojo, la poli me persigue! ¡Persecución policial! ¡Vamos! ¡Arranca, Zoco! ¡Arranca! ¡Ostras! Tenía que haber cogido el rojo es más rápido. Ese rojo que tenemos ahí es mucho más rápido. Pero no pasa nada. ¿Dónde está el punto? ¡Madre mía, chaval! ¡El punto! ¡Punto del punto, Vale, esto quiere que vaya por abajo, por arriba, por abajo, por arriba, por arriba. ¡Eh! No, tío, pero ¿y este con la C4? Vale, vale, vale. Creo que lo... Vale, ha volcado o algo. Madre mía, chaval, si me llegara a aventar con la C4 hubiera sido muy mala gente. Porque, madre mía, tendría que haber vuelto a empezar. Estoy viendo aquí agua y no tiene sentido la carrera, No tiene mucho sentido la carrera, pero bueno. El caso es que vamos a hacer esto. Vamos a hacer lo que podemos. Porque por aquí abajo, ¿por dónde vamos a llegar? Si no había... exactamente para llegar de otra manera. No importa, no importa. Demos uno por delante. No sé exactamente por dónde va. Creo que va por la derecha. Sí, va por ahí. Vale, vale, vale. Hay que llegar antes. Hay que coger el punto. Hay que coger el punto porque no me fío. Y a ver si va a intentar tirarme un C4. A ver si es que sea buena gente. Que yo voy a confiar, voy a confiar. Yo siempre confío en los suscriptores y luego me la lían. Pero buena gente que soy. Vamos. Vamos. Nada, Zoco, nada. Madre mía, después de esta carrera voy a tener unos brazos que pim, pam. Vale, que coja el punto y que siga, sigue, sigue para adelante. Por favor. Por favor, déjame. Vale, sí, sí, ya ha cogido el punto. Ya ha cogido el punto, ese hombre va a ser el que va a ganar. Creo que llegamos más rápido si vamos por aquí corriendo, Este que va a llegar ahora mismo, tendría yo que ser mala gente y tirarle un C4. Tendría que ser mala gente y tirarle un C4 porque él ha intentado antes matarme. De hecho, ya veréis cómo me va a matar. Es que estoy 100% seguro. Por favor, no me mates. Dale a reaparecer. Dale a reaparecer. Es que sigue con el coche. Pasa, pasa. Vamos, 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 vamos. Estamos aquí al lado, estamos aquí al lado. Esta carrera está siendo muy rara, lo sé. Pero bueno, quería jugar una carrerita de barcos. Y al final estamos jugando una carrera de no lo sé. De no lo sé. Pero bueno, vamos a reaparecer. Y está el punto aquí arriba. A ver si desde aquí. Sí, sí, desde aquí creo que se puede llegar. Hola. Uf, esto para girar es lo peor. Es lo maldito peor. Ahí lo tenemos.
girando poco a poco. Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Vale, perfecto. Ojo. Aquí metemos otro giro de estos impresionantes. No te choques con esto. Pasamos, pasamos, pasamos. Pasamos y cojamos esto. ¿Qué os parece si hacemos un cambio en Amome? Vamos, 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 en un momento. Lo mismo vamos en barco que vamos en lancha. Quiero saber dónde están los puntos. Eso está en la carretera, ¿verdad? Sí. Eso está en la... Vale, es una carrera en plan... Tenemos que ir cambiando de vehículo. Vale, está... Mola, mola, mola eso. Bueno, sígueme. No me mates, no me mates. Yo soy... Soy buena gente. Soy buena gente. Tres veces me ha matado ya. Tres malditas veces. Y luego yo soy buena gente. Es que no, no. No me mates, tío. No me mates. Vale, a tomar por culo. Vale, venga, voy a reaparecer rápido. Me bajo de aquí. No, 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 no. Vale, ya he tirado. Y volvemos a reaparecer. Venga, a ver si ahora. Vale, ahora sí apercibe. Por favor, que se acabe la carrera ya. Vale. Vale, vale, hacemos el lío acuático. Hacemos el lío acuático. Saltamos. Mira, mira, ahora está ahí, está ahí, está ahí. Voy a intentar matar. Vale, ojo. Ojo la poli. Para un segundo. Por un segundo, que tengo que decirte una cosa. Vale, de nada. De nada, que te ayude. Ojo. Ojo. Llevamos el turbo. Voy a activar el turbo ahora. Maldita locura de carrera, en serio. Hacía que no había una carrera tan loca desde hace muchísimo tiempo. Lo mismo. En serio, es que estoy flipando con la carrera. Estoy flipando, pero mucho. Vamos, es que por mucho que quiera ir con... Vale. Esquivo. Esquivo, salto. Sí, 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 esto está hecho para eso, para que cojas barcos, motos y para que vayas cambiando de vehículo conforme vamos avanzando, porque ya me diréis a mí, ¿la meta? ¿La meta? ¿Está la meta allí? Vale, vale, cae bien, cae bien. Cae bien, la meta está en el... En el agua, vale. En el agua, si cojo esto de aquí abajo, creo que puedo llegar, ¿eh? Sal, 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 sal. Vamos, sale azúcar, vamos, rápido. Vale, uno que está muy cerca, hay uno que está muy cerca, ¿eh? Uno que está muy cerca del punto. Giramos por aquí. Hay que seguir y coger el turbo este. Cuando tengamos el turbo, podemos hacerlo, ¿eh? No voy a pasar del turbo porque esto me va a ayudar muchísimo. ¡Ojo! ¿Cómo que ha quedado uno tercero? Sí. Madre mía, vale, ese era el tercero. Entonces los otros ya habían llegado. Ya decía yo que me extrañaba muchísimo que todavía no hubiera llegado nadie. Vale, vale, aún así puede que lleguemos cuartos a la carrera más extraña que he jugado desde hace muchísimo tiempo. ¡Vamos, policía! No le voy a tirar un este porque... Es que exploto yo, ¿verdad? Parece que han explotado los dos. Vamos. Vamos. Vale, 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 vale. Aceleramos aquí a tope. ¡Aceleramos! ¡Dime que entro! No, no me lo puedo creer. Ojo, ojo, dime que llego nadando. Que hay ahí arriba, hay una cosa. Sí, 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 yo puedo llegar nadando. Pero la policía me está disparando desde fuera. ¡Vamos, el submarinista! ¡Vamos! Voy esquivando las balas. Vamos, en cuanto me quede sin respiración voy a morir, voy a morir. La mala suerte que tengo en el día de hoy no es normal, ¿eh? Por favor, dime que aparezco al lado del puerto. What the fuck. ¿Qué? ¿Y hacemos sin EF encima? Pues aparco la barca en el tejado. ¡No pasa nada! Aparcamos una barca en el tejado, chicos. ¿Qué más queremos? Yo creo que esto es una victoria tejadil. Madre mía, en serio, qué maldita locura. Con policía y todo. No hemos conseguido terminar la carrera, pero en realidad, realmente sí, porque estábamos al lado de la meta. Me ha molado más, en serio, dejar la barca encima del tejado, así que la verdad es que ha molado muchísimo esta carrera. Una auténtica locura, como digo, hacía muchísimo que no jugaba un tipo de carreras así. Así que espero que os haya gustado, si ha sido así, agradecería muchísimo si votéis el vídeo. Suscribiros si no estáis para no perder ninguno y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!